Oli, oli. Ya veo que se van conectando. Así que preparen sus sellos porque hoy tenemos en vivo de sellos. Aquí nos estamos preparando ya para comenzar nuestra transmisión. Voy a cambiar. ¡Holi! ¿Cómo están? Déjenme aquí para poder ver sus mensajitos. Ya saben que siempre estoy leyendo sus mensajitos. Aquí en la parte inferior pueden dejar todo lo que ustedes tengan. Dudas, comentarios, chatear, lo que ustedes deseen. Entonces, ya saben, hoy qué es lo que vamos a hacer. Y ahorita lo que quiero mostrarles es lo que hemos hecho en la mañana. Lo primero que hemos hecho es la clase de letras 3D. Acuérdense que yo les estaba dejando letras 3D. Teníamos un taller y pues ya lo tenemos aquí. Hoy ha sido la clase de letras 3D, pero quería mostrarles esta belleza, miren. En la clase hemos aprendido a colocar luces, entonces ahí se ven las luces de nuestras letras, quedó súper bonita y yo quería presumírselas porque pues sí quería que vean cómo nos han quedado estas letras, están súper geniales. Ustedes me cuentan si tienen alguna duda de las letras, estoy tratando aquí de ver si es que puedo ver sus mensajes porque creo que sí puedo ver sus mensajes. Entonces pues aquí voy a apagar mis letras porque yo solo se las quería presumir porque nos quedaron súper lindas. Este fue un taller que hicimos en la mañana, un taller online con varias chicas Cricut porque dio la casualidad que hoy no se han conectado al taller muchas, bueno, muchas no, solo las chicas Cricut que pues se inscribieron a ese taller y pues quería presumirles lo bonito que nos quedaron nuestras letras. Miren estas P, hemos aprendido a diseñar todo esto decorado con nuestro plotter. Bueno, les he dado algunas técnicas o truquitos del ScanNCut y así. Pero hoy hace calor mucho por aquí. Porque, bueno, está un poquito lloviendo y está muy fuerte y estoy con las luces y esto me da un poco de calor. Pero, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal el clima por casita? Cuéntenme. Aquí ya saben que yo por aquí las voy leyendo. Y cualquier duda, consulta, comentario que ustedes tengan, nos vemos aquí en el chat, en la parte inferior, porque yo voy a estar ahí al pendiente. Voy a cambiar la cámara, o primero les muestro por aquí. Ay, es que ya no sé. Voy a cambiar la cámara mejor, porque hoy vamos a hacer sellos. Nuestros sellos, ya saben que tenemos nuestros típicos sellos de silicona. Y yo voy a usar estos sellos aquí que son silicona. También hay otros tipos de sello que son los de caucho que vienen con madera. Pero en esta oportunidad vamos a... Ay, estoy un poco lejos. Ahora sí. Vamos a usar estos tipos de sello de silicona. El sello que ustedes usen no hay ningún problema. Pero aquí una de las cosas importantes va a ser la tinta. Para poder estampar estos sellos de silicona voy a usar un acrílico que es como una tablita o una superficie dura transparente que nos va a permitir ver dónde se encuentra el sello y dónde lo vamos a estampar. Sobre todo si quieren estampar en zonas muy específicas, estas tablitas nos ayudan mucho. Antes, cuando yo no encontraba este tipo de acrílicos, yo lo que hacía era usar ¿Se acuerdan de las cajas de los CDs? Que son muy antiguos y que ya pues no se venden tanto, de CDs de música que eran así transparentes también. Pues yo usaba de esas, le estoy hablando desde hace como 10 años, 11 años, hace muchísimo tiempo. Pero en mi país había muy poquito de scrap en ese momento y yo todavía no encontraba los sellitos. Entonces, déjenme ver si se está escuchando. Así. Entonces lo que yo hacía era usar las tapas de los CDs o las cajitas de los CDs para poder crear mis sellitos. Ya saben que cualquier duda o consulta que tengan de los materiales que estamos usando o quieran alguna consultar alternativas, ustedes me lo ponen aquí en el chat que yo estoy al pendiente. Ahorita estamos 5 personas conectadas. ¿Cómo están? Buenas noches. Cuéntenme quiénes andan por aquí, porque si ustedes, bueno, ya saben que con mis transmisiones, hola Manelín, hoy les voy a regalar un sellito digital, así que manifiéstense, como dirían las personas que hacen como que espiritistas o personas muy espirituales que se conectan con espíritus propiamente, que dicen manifiéstense. Entonces, chicas, manifiéstense para saber quiénes andan por aquí, para ver, porque después les voy a decir cuál es el sellito que les voy a regalar, un sello digital para que ustedes puedan hacer con sus plotas de corte o lo puedan imprimir y de esa manera también practiquen el coloreado con sus colores, con sus acuarelas. Bueno, acuarelas no, sí, con un poquito de cuidado la impresión. Si lo hacen con su... Bueno, después entramos en ese tema más profundo, ¿va? Hola, Yanira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bonita noche. Hola, JJ. Ya vamos, bueno, vamos aquí ya viendo nuestros sellitos. Entonces yo voy a usar unos sellos de silicona, que son estos, y voy a usar, por ejemplo, el zorrito. Entonces voy a usar el zorrito, me gusta mucho, mucho. Y para estamparlo voy a usar esta base de acrílico. Ahora, otra cosa, ¿dónde voy a estampar esto? Podemos estamparlo en cartulina, pero dependiendo del tipo de medio que ustedes trabajen o cómo lo van a pintar, la cartulina puede ser delgada o la cartulina puede ser gruesa. En mi caso, y como voy a usar Copics, van a ser gruesas, porque los Copics son unos plumones que... pues expiden una cantidad moderada de líquido. Entonces, si yo uso una cartulina muy delgada, van a ocurrir dos cosas. Se me traspasa demasiado en la parte de atrás, que si solo estoy con una cartulina no hay problema, pero si uso, por ejemplo, un bloc de cartulina, un bloc artístico, sí me puede manchar la hoja siguiente. Y lo segundo es que al ser grueso, esto va a absorber tinta, pero no se nos va a correr por todos lados. Entonces va a controlar mejor el medio líquido. Entonces las cartulinas gruesas, esta, si mi memoria no me falla, es una cartulina de aproximadamente 300 de gramaje. Entonces es una cartulina muy, muy gruesa. Por lo tanto, me va a permitir manejar muy, muy bien el medio sin que se me extienda o la tinta se corra, por así decirlo, ¿va? Entonces voy a usar una cartulina gruesa. Luego, para estampar los sellos, voy a usar una tinta especial que aquí pueden ver que dice waterproof o tinta resistente al agua. Y este tipo de tinta especial, que es libre de ácidos, permanente y resistente al agua, es importante cuando usamos medios líquidos como acuarelas, plumones, en este caso de alcohol que voy a usar hoy. Es importante usar este tipo de tintas. La marca no importa, pero asegurarnos que diga waterproof, porque al ser líquido, si lo sellamos y no dice waterproof o resistente al agua, la tinta de esta del sello se nos va a correr, se nos va a malograr y no nos va a servir ese estampado. Entonces, resistente. Medios líquidos, siempre waterproof. En mi caso, yo uso esta que me gusta muchísimo, que es de Ranger y se llama Archival Ink o Archival Ink, como ustedes quieran llamarle. Y el color que a mí me gusta usar es sepia. No me gusta usar el negro porque yo siento, y es un tema muy personal, que el negro endurece mucho nuestros trabajos o los hace un poco serios. Pero es un tema mío en mis proyectos. A mí me gusta ver proyectos de todos los tipos y de diferentes formas que no sean igual a la mía porque me parece súper artístico como logran algo tan bonito y yo no lo puedo, o a mí personalmente cuando yo lo hago no me gusta cómo me queda, ¿va? Pero por ejemplo, personalmente prefiero yo usar tintas marrones que son oscuras, o por ejemplo azul marino también queda bonito, sobre todo si usas temas náuticos, con azul marino queda precioso. Y al no ser un negro puro, pues no siento que le da cierta seriedad a mis proyectos. Entonces, y ahora que vamos a hacer animalitos, más todavía. Por lo tanto, uso este tipo de tintas que son, bueno, permanentes, resistentes al agua y en mi caso no totalmente negras, sino un color sepia. Ya estamos 6 por aquí, hola, hola. Y lo que vamos a hacer es tener aquí nuestro acrílico y es que todos los animalitos son bonitos. Vamos a hacer el ciervo o el... Es que miren, hay un ciervo. Ustedes eligen, ¿va? Les digo lo que tengo por aquí. Tengo un ciervo, un zorro, un oso, un conejo. ¿Qué quieren que pintemos? Yo aquí las espero, ustedes me avisan. No sé, estoy indecisa porque estos animalitos que son... Ahorita les muestro el sello. El sello es de Bo Bunny, que es una marca francesa, si no me equivoco. Y es Forest Friends o Amigos del Campo, por así decirlo. Sí, Amigos del Campo. Y a mí me gusta ponerlo en estos estuches porque los protegen bastante, pero como a veces no entran los empaques, me gusta recortar donde veo la marca y el nombre del sello y así ya pues sé cuál es. Y cuando me preguntan puedo decirles, ah sí, acá tengo. Es Bo Bunny, Forest Friends o Amigos del Campo. Y vienen 7 piezas. Acá se ve mucho mejor. Miren, esa es la marca Bo Bunny. Es preciosa. Es Alfu, me dice oso. Yanira, oso, oso. Va ganando el osito. Entonces, ahí se ve mejor. Vamos a hacer el osito, que es este. ¿Va? Entonces, osito, zorrito, ciervo y conejo. Ganó el osito. Vamos a hacer osito. Entonces voy a retirar esto acá. Lo coloco aquí en mi placa de acrílico. Y vamos a ver. No quiero tener todo esto ahí. Voy a traer mi tijerita que la tengo por aquí. Perdón, yo siempre cruzándome con la cámara y todo. Aquí les muestro dónde tengo todas mis herramientas a la mano. Voy a cortar rápido aquí un cacho. Es un cachito pequeñito. Y listo. Para no tener toda la cartulina y después andarle ahí batallando. Ya está. Una vez que ya tenemos recortada la cartulina, yo aconsejo siempre dejarle un espacio adicional alrededor porque nos puede permitir para la limpieza en caso de colores, limpieza de colores, nos puede permitir en caso de acuarelas o pincel, el pincel de acuarelas, la limpieza del pincel y evitar la contaminación o el cruce de colores. Sobre todo cuando es medios líquidos de agua sí es importante, y cuando son ceras como los lápices normales de color, sí es importante tener un espacio, si no es alrededor, una cartulina adicional donde nos permita hacer limpieza de nuestro proyecto. Yo voy a estamparlo de esta manera. Bajo y muevo para los costados. Miren, así, así, pero en chiquito. Luego levanto, reviso que todo el sello, todo el borde esté empapado de tinta y bajo. Fijo y muevo así. No así. Si hago así, arrastro la tinta. Es así. ¿Ven? Y es muy ligerito. Con esto logro que el sello, al ser de silicona, se chanque por un lado y luego por el otro. En realidad, el sello nunca se despega de la cartulina. Lo que hace es solo como chancarlo más. Y una vez que termino de hacer eso, agarro mi cartulina, porque si se levanta se puede mover y manchar, y retiro sello. Miren qué belleza el estampado. Este tipo de estampados también va a depender mucho del tipo y la calidad de sellos. Hay sellos que no vas a lograr este estampado a precisión y tienes que con unos truquillos mejorar el sello, por ejemplo, borrarle por todo el borde del sello con un borrador literal para que el sello se medio desgaste y la superficie quede como rugosa, no quede tan brillosa y de esa manera adhiera muy bien la tinta. Entonces, estos son truquillos. También, si usas la tinta adecuada, te va a quedar así de bonito. Pero si usas tintas que no son adecuadas, que no son para como las tintas, ¿cómo se llama? Las Distress, por ejemplo, que son de Ranger también. Por esas no son adecuadas para, a ver, déjenme ver si puedo bajar un poquito más, ahí, no son adecuadas para sellar porque al ser tipo Distress no cubren completamente nuestra superficie, y no es que el sello sea malo, sino que la tinta está creada para ser tipo tinta vintage, Distress, pues como si estuviera... como si fuera desgastada. Entonces también ahí hay que tenerle cuidado con las tintas, porque dependiendo de qué tinta compres te puede dar un acabado diferente. Entonces no es culpa de la tinta, no es culpa del sello, sino que hemos elegido mal nosotros la tinta, porque la tinta fue creada para que se tenga ese acabado como que viejo, como que no termina de estampar por completo, o en realidad quiere dar a entender que es tan viejito que se ha ido eliminando o desgastando por zonas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tinta adquirimos o qué tinta usamos para cada proyecto. En este caso, pues, vamos a usar una tinta, estamos usando un Archival, una tinta especial para sellado. Hay otras marcas, yo tengo esa de hace muchos, yo uso muchísimo esa tinta hace mucho tiempo, me encantó desde la primera vez que la vi, por así decirlo, la primera vez que la usé, por el tipo de sellado que realiza. Miren qué belleza, parece que estuviera impreso y en realidad no. Estamos haciendo un poquitín de tiempo porque también debemos esperar a que selle, a que seque. Esta tinta es a base de aceites. Entonces necesitamos que esperar un poquitín para que seque completamente y al pasar nuestro, en este caso nuestro plumón, no la manche, ¿va? No manche el plumón, ni se corre. Entonces vamos a dejarla a un lado y quiero preguntarles a ustedes si conocen, tienen o han visto el uso de los Copics. Ustedes me comentan. Yo por aquí le dejo mi pequeña colección de Copics. Esta colección la tengo ya desde hace mucho, casi 5 años que ya la tengo, que poco a poco he ido adquiriendo, a veces de 2 plumones, de 1 plumón, de 3 plumones. Entonces quería preguntarles si ustedes conocen los Copics, han escuchado de ellos o qué saben de los Copics para tener una idea y para enfocarme sobre las dudas que ustedes tengan. O si tienen ya dudas de plano, ustedes me dicen. Les cuento que estos plumones son plumones especializados para diseño arquitectónico, se podría decir, o diseño técnico de arquitectura, mejor se escucha así, diseño para arquitectura técnica y también para diseño gráfico. Se usan mucho porque la calidad de las tintas son increíbles, no se degradan con el paso del tiempo, o sea, no se deslavan como suele pasar con las fotografías, pues con esto no se deslava. Y lo otro es que hace unos gradientes de colores preciosos. No se nota el cambio de color en su unión. Entonces esto es ideal porque permite generar pinturas, sí, pintados súper profesionales. Por eso se usa para cosas profesionales como, por ejemplo, para planos, para diseño, no se llama diseño, sí, diseño de interiores, cuando quieres presentar una maqueta, entonces se usa mucho este tipo de materiales. Y en diseño gráfico para presentar proyectos, así. También he visto que se usa mucho en diseño de modas para presentar el boceto de lo que podría ser tu futuro, pues tu futura prenda de vestir, ¿va? Entonces, pues estos Copics. Estos son un poco más caros que lo que hay en el mercado porque son de alcohol. El disolvente que usan no es agua como en las pinturas, como en los plumones normales que usamos del diario o como en las acuarelas. Entonces, todas esas cosas usamos agua para disolver. Esto no usa agua. Esto solo usa alcohol, por lo tanto si nosotros queremos hacerlo como la acuarela no vamos a poder. Tendríamos que usar alcohol medicinal del 97% para generar un gradiente. Pero Copic tiene también su mismo plumón con su alcohol especial, entre comillas, para poder hacer estos gradientes. Entonces pues hoy vamos a usar estos Copic. Si tú quieres comenzar tu colección de Copics, yo te digo y no te aconsejo comprarte esto. Esto tenemos acá. ¿Por qué? Y este es el primer error que yo cometí al querer comprarme un Copic. Yo en ese tiempo, hace casi 5 años, yo quería, conocía los Copic muy bien, yo soy diseñador, entonces, pero yo en mi carrera no me los había comprado porque específicamente no me los pidieron. Me pidieron otras cosas que sí tuve que comprármelas a la fuerza y que también son caras, pero Copic propiamente no me pidieron. Entonces, yo ya las había visto, me encantaba cómo funcionaban y dije, ay, pues están de oferta, el hot sale, me acuerdo que era. Y dije, me voy a comprar. Y lo primero que hice fue comprarme esto que me salió casi al 50% de descuento. Que es un kit de 24 colores y vienen todos estos colores que ustedes ven ahí. Hola, hola Brenda, ¿cómo estás? Estamos hablando de los Copics, que son estos plumones a base de alcohol especializados para pintar también sellos, pero son más para diseño profesional, para arquitectura, para diseño de modas, diseño gráfico. Entonces, son especiales, estábamos diciendo. Y les contaba que el primer error que yo cometí fue comprarme un bundle o un kit de 24 colores y vienen con colores específicos. Tú no eliges qué colores te vienen, solo ves cuáles son los diferentes kits y los eliges uno de ellos. ¿Y por qué digo que fue un error para mí? No porque sean malos, no porque... O sea, en realidad me costaron muy económicos, casi el 50%. Y sí fue un acierto a largo plazo. pero para iniciar no aconsejo comprar bundles. Con la misma plata hubiera preferido comprarme colores sueltos. ¿Por qué? Los Copic, para combinarlos entre sí, los Copic tiene una gama de colores específicos. Así como han visto que ahora se habla mucho de la colorimetría y que tú eres más cálida y que otra puede ser más fría y que eres verano, otoño, invierno y así un montón de cosas de la colorimetría para vestirse, para usar los colores en nosotras, pues los Copic son parecidos. Tienen gamas de colores, unos más claros, otros más oscuros, unos más cálidos, otros más fríos. Por lo tanto, por ejemplo, hay colores aquí que vienen sueltos y que no los puedo combinar con nada de lo que hay aquí. Y te voy a mostrar una de esa combinación que no podrá hacer. Por ejemplo, este verde que tengo aquí. Este verde se llama Blue Green, un verde azul. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con este azul, no hay forma que haga un gradiente, porque este es un azul eléctrico y este es como un verde oscuro. ¿Ven? De tal manera que yo aquí no puedo generar gradientes. Y si los comparo con verde, el verde más oscuro que me llega es este. Por lo tanto, hacer un gradiente de un verde azulado a un verde normal es muy forzado. Y la idea de los Copic no solo es el color per se, sino también el gradiente que se genera de estos, que es una de las principales características por las cuales usamos estos colores o estos plumones para pintar nuestros sellos para nuestros proyectos de scrap. Entonces, quiere decir que yo este color o lo uso solo o no lo uso. Y para ser una persona que recién está empezando a comprarse colores o plumones, pues en realidad no lo vas a usar porque la idea nuevamente de estos plumones son los gradientes. Entonces, dicho esto, yo les aconsejo mejor ir comprando de a pocos plumones sueltos e ir pues adquiriéndolos de esa manera. Por ejemplo, este y este sí hacen un buen gradiente porque son colores cercanos. Otra cosa, los Copic vienen con unos códigos. Estos códigos nos indican, aquí ven BV02, BV00, nos indica con quién pueden hacer los gradientes. Y cuando tienen una letra en común, se puede generar un gradiente entre ellos. Por ejemplo, lo que estábamos viendo, B29. Y aquí vamos a ver, voy a buscar uno por aquí. Este sí se puede combinar. Por ejemplo, no, este no. Este no es un buen ejemplo. YG. Por ejemplo, el YG se va a poder combinar con las Ys, con los amarillos y con los Gs que son el green. Este, sin embargo, a pesar que tiene un G, no tiene la Y, por lo tanto, el gradiente va a ser muy forzado. Podrías generarlo, pero va a ser muy forzado y se puede ver feo cuando haya la combinación de colores. Entonces, ahí también la teoría de los códigos también entra mucho. Yo, en realidad, si tú dices, ay, pero voy a aprender códigos, pues no, no necesitas aprenderlo. Lo único que necesitas es hacerte una carta de colores. Al tener tú una carta de colores, vas a ir pintando el numerito aquí y de esa manera lo que va a suceder es que tú vas a ver quién de ellos se puede combinar. Por ejemplo, aquí. Este, a pesar que es RB, y el de acá, RV también, entre ellos no hay forma de combinarlos. Pero sí puedes combinar este RV02 con RV25. Yo no sé aquí que las letras ni que nada, sino que tú ves los colores y sabes con quién se pueden combinar. Otro es esto, ¿ven? ya no necesitas ver los números solo te sirven para la carta de colores, pero sí te permiten combinarlos entre ellos. Hasta ahí, chicas, ¿alguna duda o consulta? Esta carta de colores yo la tengo para descarga gratuita. Al finalizar este en vivo, les voy a poner en mi Instagram en las historias el enlace donde ustedes van a poder descargar esta carta para imprimir, y también hay por ahí el tutorial de cómo hice mi carta de Copics, que esta la hice creo que hace 2 años, en realidad, casi 3 años. Y me sirve mucho porque de verdad ir mirando que los códigos y eso, miren, aquí por ejemplo, este solo lo puedo combinar con este, pero no lo puedo combinar con este ni con estos de acá, ¿ven? No hay forma de combinarlos. Entonces me da mucha pereza andar viendo que sí el código, que no. En cambio, visualmente es mucho más fácil de saber cuál sí puedes combinar. Y aquí pueden ver que si la cartulina es muy delgada, va a generar el traspaso de colores. ¿Ven? Esta es la parte posterior y aquí está la parte anterior. Bueno, ahora sí. ¿Alguna duda, consulta, comentario, reclamo que tengan? Esta carta de colores la voy a dejar para descarga gratuita en mis historias para que la puedan revisar nuevamente y descargar si así lo desean, ¿va? Y quieren comenzar a hacer su carta de colores. Yo luego, cuando ya vi que no me funcionaba lo de comprarlos así en kit, comencé a comprar de uno en uno, que además me salía más barato, porque creo que cada uno de estos cuesta cerca de 170 pesos. Uno de estos, 100 pesos, 120, 170 pesos, dependiendo de dónde lo compras y si lo encuentras en oferta. Y bueno, mi esposo, que ya saben que yo siempre les presumo que me hace mis cosas en 3D, me hizo este exhibidor o portacopics. Entonces, bueno, aquí solo tenía blanco y negro, y cuando me hizo el primer exhibidor tuvo blanco, y después como de un año recién pude tener más Copics y ya me hizo el negro, porque en ese tiempo tenía negro. Pero pues me hizo estos exhibidores que además se ponen uno encima de otro. Pero bueno, y estos ya los fui comprando de a uno, de a dos y así. Y eso me permitió poder armar yo mis gradientes de colores, mis degradados. Ya los tengo aquí. Vamos a, ahora sí, a hacer el osito. Y el osito lo vamos a hacer con marrones. Y las chapitas de este color. Justo salían del marrón. Voy a usar para este osito el E21 y el E37. Miren, estos dos de Copic Ciao. Hay dos tipos de Copics. Los Copics normales, que son estos grandes, y los Copic Ciao, que son estos peques. Estos son más económicos, los redonditos, vienen menos tinta, pero los colores suelen ser los mismos. Ahora, acá solo tienen el 70% de colores en los más pequeños, obligándote igual a comprar los que te faltan en la gama de Copics normales. Entonces los chiquitos se llaman Ciao, Copic Ciao, y los otros son los Copic Sketch. Esto viene en el 70% de los colores, y este viene en una gama mucho más amplia, por así decirlo. O sea, el 100% de número de colores al 70% de número de colores. Entonces vamos a comenzar a colorear con nuestros Copics. Como les decía, y para tener siempre presente los Copic, voy a usar el E0, el E21. A ver, 21 es este, el E37 y el E000. Y el E000 lo tengo acá. Entonces voy a usar estos 3 colores para colorear el osito. Y lo que voy a hacer primero, y lo que a mí más me gusta o me funciona mejor, es colocar una base del color más claro, que en este caso es el E000. 000. Entonces vamos dando así como toquecitos, pero además en forma medio circular. Muy delicadamente, no estoy presionando. Como pueden ver, la punta ni se dobla ni nada, porque no quiero tampoco que la tinta se exceda, ¿va? Entonces, ahí vamos. Muy despacito. Pueden ver que a pesar también que doy ligeras pinceladas, no se nota que de un lado a otro hay un corte de pincelada, por así decirlo. O sea, pareciera que todo está pintado de manera homogénea y de un solo. Esto es lo bonito de estos plumones y es una de sus principales características, por lo que lo hacen tan apreciado y obviamente tan valorado en el tema del pintado. Tiene doble punta, tienes una punta pincel y tienes, y ahorita les muestro, tiene una punta biselada que permite, y gruesa, miren, permite aquí que tú puedas cubrir grandes áreas al momento de pintar. Entonces, pues cuando estás haciendo diseños grandes, va muy bien porque tiene las dos puntas, ¿ven? Están súper bonitos estos colores. Si ustedes tienen dudas, consultas, yo por ejemplo, estos Copic los compré en Lumen, porque pues es donde lo he encontrado, pero pues lo pueden pedir en Amazon y así. El segundo color, que es el intermedio, comienzo. Si yo quiero que el centro sea claro y hacia afuera oscuro, entonces voy colocando los colores más oscuros de afuera hacia adentro. Entonces, y aquí vamos a hablar un poquito de las luces y sombras. Dependiendo de cómo caiga el sol, por ejemplo, si el sol cae desde aquí, vamos a imaginar que aquí tenemos el sol. Esto lo voy a hacer en negro, bueno, en oscuro. Imagínense que este es el sol. Ahí sí se ve. El sol va a emitir sus rayos. Y aquí estamos viendo también un poco de teoría de la iluminación. El sol emite sus rayos haciendo que todo lo que sobresalga en luz caiga para acá, generando una sombra para el otro lado. Por lo tanto, pueden ver que aquí he hecho más sombra en la parte alejada al sol y casi nada de sombra, incluso solo media oreja de sombra en la parte cerca al sol. Siempre va a haber sombra donde cae un poquito de sol, pero no una sombra completa. Entonces vamos a apoyarnos ahí. Y una vez que ya tenemos la sombra generada, voy a cerrar. Volvemos con el claro, porque el claro es el que va a ser el degradado. Miren, ya aquí hemos terminado la sombra completa. Ahí pueden ver, mi sol está acá, genera luz acá, por lo tanto hay menos sombra y en el otro lado hay mucha mayor sombra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a darle toquecitos al borde de lo que me quedó como sombra. Toquecitos nomás, miren chicos, chicas, creo que hay más chicas aquí. Toquecitos, no estoy pintando mucho. Toquecitos, toquecitos así muy pequeñines. Y acá también, porque acá había una sombra muy ligerita. Hasta que nos demos cuenta que el borde del plumón más oscuro que acabamos de generar ya no está. Y ahorita se los voy a mostrar. Y estoy haciendo pinceladas, chicas. No estamos haciendo así, nada. Muy ligerito. Miren, ya casi no se nota la rayita. En realidad no se nota. Solo hay todavía un pequeño diferencia de colores, pero la rayita casi ni se nota. Y eso lo vamos a arreglar usando el color más oscuro. El color más oscuro nos va a ayudar a darle el área o la sombra oscurita donde falta. y es muy poquito nomás que le vamos a poner. Un poquitín nomás, ahí es casi nada. Ahorita lo muestro, ¿va? Así. Miren. ¿Ven? Ahí está, se ve muy ligerito. Y ahora regresamos. Como ya hemos usado el oscuro, regresamos por el color intermedio. Entonces, el intermedio tiene que hacer que desaparezca. Así un poquito. Así ligerito. Vamos dando vuelta de a poquitos. Y va a quedar muy, muy ligerito. Un poquito acá. Y yo me he olvidado, por ejemplo, que aquí, como la naricita es ¿cómo se llama? Está levantada. Ahí también debe haber sombra. Acá abajo. Ahí está. Y ahora que ya hemos pintado con el intermedio, volvemos con el más claro. Y de esa manera vamos a hacer que vaya desapareciendo lo otro que acabamos de hacer. Hasta ahí, chicas, ¿qué tal les parecen los Copic? ¿Les están gustando? ¿Comprarían para probar Copics o ya tienen Copics? Ustedes me avisan. ¿Qué opinan de estos plumoncitos? A mí me encantan, ya van a ver ahorita. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Aquí vamos a darle otro poquito, para darle un poquito de... Ven que no estoy presionando ni nada. Y miren ese gradiente de color, es precioso. No parece que hay pinceladas ahí, no parece. Quizás aquí un poquito me falta, ahora que veo en cámara que se ve mejor. Aquí me falta un poquito darle el degradado. Y ya estaría. Creo que ahora sí, desapareció. Miren. ¿Ven? Y hay luces, hay zonas de luces, que es casi una parte de la frente, una parte del cachetito, porque acuérdense que el sol viene de acá, y las partes de sombra que está aquí, aquí en todo el borde lateral, un poquito en la naricita, porque acuérdense que los ositos tienen esta naricita elevada, entonces ahí está haciendo sombra hacia un ladito, pues ya está. Ahora nomás nos falta pintar un poquito el hociquito de el osito y las parchecitos o las chapitas. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha parecido ¿cómo se llama? Esta forma de pintado. Voy a guardar ya. A mí siempre me gusta guardar una vez termino de usar los plumones porque me parece que después no los dejo tirados, se me pierden y yo los suelo tener así ordenados por gama de colores. Entonces, para evitar que se me desordenen, me gusta guardarlos siempre listos. Voy a pintar el hociquito, voy a esperar que seque un ratito. Y mientras vamos aquí, les cuento que tengo un sello digital para regalarles a ustedes. El sello digital es del Día del Padre y va a ser uno de estos niños, pero en sello. Quiere decir que ustedes solo van a tener el borde para imprimirlo o para hacerlo con sus plotters de corte. Si ustedes tienen adaptador o adaptador de plumones en sus plotters de corte, pueden usar este lápiz, este lapicero que se llama Pigma Micron de Sakura. Ahorita les muestro la marca. Estos lapiceros traen tinta indeleble. Y también les voy a poner el video de cómo se hacen sellos con plotter de corte a partir de estos plumones de tinta indeleble. Ok, entonces les tengo hasta ahorita dos cosas que voy a poner en historias para que ustedes corran a ver. Lo primero, el archivo de corte de descargas de la carta de colores de Copic, en caso ustedes la deseen y comiencen o ya tengan su pequeña o gran colección de Copics, no sé. Ustedes me dicen si la tienen. Segundo, el tutorial para que ustedes vean cómo hacer sellos indelebles a partir de un archivo de corte, de un digistamp, y lo puedan hacer con este tipo de lapiceros, Pigma Micron, porque si ven aquí, no sé si se ve, creo que no, aquí dice Archival Ink. Archival Ink, ¿se acuerdan que es lo mismo que habíamos visto acá? Archival Ink, Acid Free. Entonces, esta tinta, y aquí dice Micro Pigment Ink for Waterproof and Fade Proof Fine Lines. Quiere decir que este pigmento o este micropigmento, pequeño pigmento, es resistente al agua y es resistente a frotar las líneas. O sea, si frotan las líneas no se va a correr la tinta. Por lo tanto, si usan estos lapiceros pueden generar sellos que puedan ser usados así como ahorita, ¿va? Y lo otro que les voy a regalar, y eso sí es solo para las chicas que están aquí conectadas, que aquí tengo a Ye, a Maneli, a Yanira, a Esalfu, a Brenda, que son ahorita las que están aquí conectadas, ya saben cuál es la dinámica. Antes de terminar este en vivo, van a mi Instagram y me escriben: Fiore, vengo del en vivo, quiero mi sello. Y yo mañana se los estoy, digo mañana porque ya lo tengo listo, pero no sé si es el niño o es la niña, pero déjenme, luego veo, pero ya lo tengo listo, solo que hoy sí ando bien cansada porque hoy hemos hecho este taller de letras y estoy muerta. Entonces, sí, escriban antes de que termine el en vivo a mi Instagram. Me dicen: Fiore, estoy en el en vivo de Twitch, vengo por mi sello digital. Y yo les envío en PDF. Póngame ahí, lo quiero en PDF o lo quiero en archivo de corte para plotter. Porque si bien no lo van a usar para cortar, lo pueden usar para hacer esta forma de diseño. Y lo voy a poner en historias para que vean cómo se hace. Pero en caso solo lo quieran imprimir para colorear, me dicen: lo quiero en PDF, y yo se los envío como siempre, ¿va? Entonces me dicen: Fiore, vengo de Twitch, antes de que termine este en vivo, ojo. Y quiero mi sello en PDF o en archivo de dibujo para plotter de corte, y yo ya saben que con mucho gusto se los paso, y es un archivo que solo va a ser para ustedes porque no lo voy a poner para descarga gratuita como suelo poner otros proyectos. Entonces, pues, ya estamos aquí. Ahorita somos 4. Y lo que vamos a hacer es terminar de pintar el hociquito. Y el hociquito lo voy a hacer con grises. Con colores grises. Vamos a buscar dónde están los grises por aquí. Ay, miren, aquí. Va a ser con el C1. El C1 van a ser las sombras. Y las luces lo voy a hacer con el C00. Que es este de aquí, miren, casi ni se nota. C00 y C1 va a ser mis sombras. Entonces, C00 y C1. Y aquí vamos a pintarle el hociquito. Repetimos los pasos, hemos dejado secar, acuérdense todo esto mientras hemos estado en el chisme y les he contado que les voy a regalar el archivo. Ha tenido que secar, ¿va? Entonces, pintamos con lo más clarito todo, sin presionar, sin que tratemos de que salga mucha tinta, porque si sale mucha tinta lo que vamos a lograr es que la tinta se chorree, por así decirlo, y se salga de los bordes. Entonces así, muy delicado. Y ya que lo tenemos ahí, vamos a hacer las sombras. Este gradiente solo va a ser de 2 colores. Este de aquí lo hemos hecho de 3 colores, por eso quedó muy fuerte y muy clarito al centro. Pero este nomás va a ser de 2 colorcitos. Entonces ahí. Y ya que tengo ahí, regresamos al más claro. Y solo en el área del corte, por así decirlo, vamos a darle unos toquecitos hasta que desaparezca ese degradado. O sea, hasta que se vea degradado, mejor dicho. Y listo. Miren, quiero que lo vean. Espero que se pueda ver bien en la cámara. A ver. Creo que se ve un poco... Ay, no, sí se ve. Sí se ve, yes. Miren ahí cómo se ve en una zona un poquito más oscuro acá y un poquito más claro al otro lado. Siguiendo con la teoría de la luz, de que como el sol viene de un lado, la otra zona es más oscura. Igual el hociquito tiene una zona lateral izquierda más oscura y una zona derecha con más luz. Ok, entonces ahí lo tenemos. ¡Ay, gracias! Sí va quedando precioso. Y esto es solo por el tipo de plumón que estamos usando, que son los Copic. Esta es lo ideal. Pueden ver que no hemos hecho mucho, bueno, no he hecho mucho esfuerzo para hacer los degradados. Los degradados se van generando conforme le vayamos dando así muy, muy suavecito de esta manera. Así he estado dibujando o pintando, y cuando quiero zonas grandes es haciendo semicírculos, haciendo óvalos, no rayas, porque las rayas pues sí nos pueden malograr, pero al hacer ovalitos hace que no queden, en realidad ni se note que hay que ha habido un plumón ahí pasando por lo que sí suele pasar con los plumones de agua, lo que sí suele pasar a veces con nuestros colores, salvo que saturemos mucho el color. Que si ustedes quieren, después podemos ver la técnica de coloreado con colores normales de toda la vida o con acuarelas, ¿va? Podríamos programar posteriormente así pintado de otros sellos con diferentes técnicas. Incluso con plumones tipo Faber-Castell normales de toda la vida. Yo tengo una técnica muy bonita que hace que los plumones Faber-Castell se vean como acuarelas. Entonces también podríamos, ustedes me avisan si les gusta, si no les gusta, y lo vamos haciendo. Y ya ahí tenemos, por ejemplo, el osito. Voy guardando, como siempre les digo, yo me he convertido en una chica que le gusta tener su espacio medio ordenado, por no decir, no completamente ordenado, pero medio ordenado. Y nos faltan las chapitas. Las chapitas, el rubor, que también se le conoce, los cachetitos. Y eso lo voy a hacer con un rosita. Y ese ya no lleva propiamente degradado, porque el rubor es el mismo en los dos lados, sin importar mucho luces y sombras. Entonces voy a buscar la carta de rosas, que es esta. A ver, déjenme ver, porque a veces hay varias gamas, ¿eh? Entonces hay que chequearle bien. Acá, por ejemplo, este que es el R20 o el R00 me podría funcionar como un rubor, pero aquí tenemos el R20. No, este está muy fluorescente, ¿no? Está raro. RB00. Este está raro, el RB02. Creo que vamos a buscar si tengo... Hay algo más. Miren, por ejemplo, acá tengo un morado y acá tengo otra gama de morados, ¿ven? Este es el BV y este es el V solo. Entonces, a ver, déjenme buscar si tengo más rosas. Si no, creo que me voy a ir por el R11 o el R00. El R00. Y acá están los amarillos, los verdes. ¿Ven? Acá hay 2 cartas de verdes, 3 cartas de verdes, 3 gamas de verdes. Aquí ya llegan los azules que tienen doble gama. Estos son los marrones que también tienen 2 gamas diferentes. Y los grises. y ahí murió. Entonces creo que voy a usar este, el R11. ¿Dónde está mi R11? Acá. Y sí, se llama Pale Cherry Pink, o sea, sí es medio rosadito. Y vamos a hacerle igual. Un puntito. Así. Creo que está un poco fuerte, no sé si lo logran ver, entonces lo voy a bajar un poquito. Y lo voy a bajar con el blender, que es el color que va a ser el transparente, pues, que va a bajarle el color a todo. Entonces, miren, este sería como el plumón de puro alcohol, por así decirlo, de alcohol puro, sin color, sin nada. Entonces lo que he hecho, porque este color es bien fuerte, miren, quiero que lo vean ahí, miren lo fuerte que es ese color. Entonces ese color para chapitas, para, ¿cómo se llama? Para hacer rubor me parece demasiado fuerte. Lo que he hecho es hacer tres toquecitos. Vamos a hacerlo de nuevo. Así, tres toquecitos. 1, 2, 3. Ahí se puede ver un poquito mejor. Sí, he hecho tres puntitos y con el puro alcohol o el color del puro alcohol lo he difuminado. Y aquí, obviamente aquí no lo he hecho rápido, entonces no se ha difuminado tan bien. Pero le ha bajado el color, ¿ven? Ay, yo estoy viendo que me están escribiendo ya. Estoy con la computadora un poco lejos y soy ciega. Se me van ahí entrecerrar los ojos, pero ya vi que me están escribiendo. Entonces, genial. Genial porque ya, ya nos falta poco. Entonces, pues, ahí tenemos el osito listo. Y ya lo único que nos quedaría del osito es recortarlo. Si tienen escala... ¡Ay! Nos falta la parte de arriba también. Esto también lo voy a hacer con... ¿cómo se llama? También lo voy a hacer con... el mismo gris. Con el mismo gris de la... del hociquito. Entonces guardo estos de acá. Y... ahora, cuando ustedes van a comprar y dicen, ay, pero es que no es lo mismo el color que se ve acá con el que se ve aquí, no se preocupen. Primero que ustedes llevan su carta de colores y dicen, ah, yo quiero un amarillo para hacer degradados. Perfecto. Entonces le dicen al chico, por ejemplo, que se van a Lumen, oye, ¿qué amarillos tienes? Y el chico te va a sacar sus 5, 7, 10 amarillos que tiene y te va a dar una carta de colores que ellos tienen. O si no lo tienen, te van a decir, prueba. Y el prueba no es que vas a andar pintando y dibujando un dibujo de una hoja completa, sino es que haces rayas para ver cuál es el color que más se adapta a los que tú ya tienes en tu paleta de colores. Entonces, si no te los dejan probar, pues no hay forma en que los puedas comprar a ciencia cierta. Porque a veces el color, por ejemplo, aquí estoy con el Yellow 15, miren, es este. Y miren el color de la punta aquí, es un poco más fuerte, ¿ven? Entonces como que no es tan al 100 realista, por lo tanto es importante que o ellos te muestren la carta de colores que ya tienen de sus colores pintados, así tal cual, o en su defecto el chico que te está atendiendo, la persona que te está atendiendo te va a dar una hoja para que tú hagas una rayita y puedas contrastarlo con tus colores y elijas cuál es el que mejor se adapta para el degradado de tu diseño. Entonces tampoco es irlo a comprar a ciegas, ¿ok? Vamos aquí a hacerle nuevamente color más claro primero, que es el 00. Ahí abajo la lluvia porque acá estamos con unos rayos, truenos, centellas. Y el popo también, ya se nos venía el fin del mundo, chicas. Un poquito aquí, solo en una esquina. Acuérdense, alejado, en mi caso, al sol, que yo en mi imaginación he querido que esté acá. Porque si el sol está acá arriba, las sombras tienen que ir abajo. Si el sol está acá, las sombras tienen que ir acostado. Cuando al inicio todavía no visualizamos bien la teoría de luces y sombras, es mejor que comiencen dibujándose un punto o colocando o haciendo visible dónde viene el punto de luz Porque acuérdense, y esto lo tengo acá, acuérdense que si el sol está a un costado, la luz viene en esta dirección, miren. ¿Ven? Viene en esa dirección, quedando lo más claro, mientras más cerca el sol más claro, más lejos al sol más oscuro. Por lo tanto, de esa manera nosotros imaginamos y creamos o decidimos en qué lado va a estar nuestra sombra y en qué lado va a estar nuestra luz. Ahora, este es un dibujo plano, pero si ustedes obviamente han visto osos, saben que el hociquito es elevado, por lo tanto al costado del hociquito y lejos al sol también debe haber una sombrita. Como las orejitas son hundidas, nuevamente hacemos la luz del color. Entonces es cosa de ir al inicio representado por este dibujito del sol, por así decirlo, pero después ya nuestra mente va a comenzar a imaginar cómo es que van quedando nuestros proyectos. Voy guardando. No me gusta que anden rodando y después no sé dónde están, y como son varios, después ni te acuerdas cuáles sí, cuáles no. Y para andar buscando en la carta, pues sí da un poco de pereza. Déjenme decir que hoy sí ando un poquillo cansada porque hemos andado con mucha corretería. Pero bueno, ya que tenemos nuestro sello listo, viene el corte. Yo uso estas tijeras de precisión. Hace un rato me vieron usar esta tijera. Esta es la tijera normal que uso para cortar pues, cualquier cosa. Pero cuando quiero cortar cosas muy delicadas, muy detalladas, que quiero que sean un borde muy preciso, estas son mis tijeras de precisión. Tiene una puntita bien específica que permite cortar intersecciones o uniones de líneas y no se nos va a escapar nada. Déjenme ver si aquí tengo mi otra tijera, porque también pueden usar las tijeras para cortar hilos, que son unas tijeras bien pequeñitas, textiles, y esas tijeras te permiten cortar también cosas muy detalladas. Si solo la vas a usar para cartulina, vamos, no la vas a usar para textiles, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, miren. Así, vamos por todo el borde. El desplazamiento o el grosor blanco depende de ti. A unas chicas les gusta cortarlo al ras del sello. A mí me gusta darle ligero borde blanco para que despegue del color que va en la parte posterior. Y ahora así. Truco, la mano de la tijera no se mueve. Quien se mueve es el sello, ¿ven? Miren, ¿ven? La mano se mantiene en su posición y lo que mueven es el sello. Y de esa manera cortan, porque si van a estar moviendo la tijera es mucho más difícil. Entonces, quien se mueve es nuestra mano. Y miren qué bonito quedó nuestro osito, me encanta. Me gusta como el acabado final que le da estos plumones, ¿ven? Está súper bonito. ¿Qué les parece si de manera rápida pintamos un arbolito que hay por aquí para usar otra gama de colores? O las hojas están mejor. Para usar la gama de colores en verde. Vamos a ponerlo esto por aquí. Aquí. Vamos a usar la gama de colores verdes para que vean cómo no solo los colores claros pueden generar bonitos degradados. Y nos vamos otra vez a la cartulina que andaba por aquí. Y cortamos. Miren, una hora pintando sellos. Para que después no digan que hacer tarjetería, que decorar álbumes de fotos, es fácil. Sobre todo si vamos a usar sellos. Claro, es un poco más sencillo cuando usamos die cuts o diseños ya listos impresos, porque pues solo se cortan, sea con plotter, sea a mano y listo. Pero aquí tenemos que pintar, aparte de cortar. Entonces, ligeras puntitas. Bajamos recto. Creo que así mejor. Listo. Bajamos recto. Un lado para arriba y para el otro. De esta manera. No así. Acuérdense, no es arrastrar, sino así. Y luego agarramos y levantamos. Y ahí quedó nuestro sello completamente limpio. Obviamente queda la sombrita de la pintura o de la... Sí, de la pintura, pero es lo que es. Los sellos nunca van a quedar completamente limpios. Cerramos y esperamos mientras elegimos los colores en verde. Justo nos salieron los verdes hoja. Tenemos dos categorías, los YG y los G solo. Yo creo que el YG06... Ay, es que acá también están estos. G14 va a ser mi principal. G14. Este. Luego, mi sombra me la va a dar el G07. Y mi luz, uy, el YG06. Entonces estoy usando un Ciao y dos Sketch. Entonces tenemos luces. Vamos a ver luces. Pero aquí como que siento que este está un poco claro. No importa. Ah, no, está perfecto. Luces. Miren, estoy haciendo rayitas o ovalitos a toquecitos. No estoy empujando la punta, ¿va? Sobre todo porque lo que menos queremos es que salga mucha tinta y después se corra. Y eso que estoy usando una cartulina de alto gramaje. Vamos a poner ahora el YG14. Y con el YG de la luz o de la parte clara vamos a difuminar ligeramente. Ahí está. Y ahora este acá. Perfecto. Ya tenemos este. Y vamos a ponerle un lado un poquito más oscuro. Solo para darle un poquito más de textura. Lo más oscuro va a ser el tallo y la parte principal de lo que sale del tallo. Solo un cachito. Miren, no necesitan que todo esté oscuro. Un cachito. Miren, ahorita les muestro. Creo que se ve un poco lejos, pero ahí. Ahí se ve. Solo en las puntitas que salen del tallo le he puesto la oscuridad. Y ahora vamos a difuminar con el intermedio. Esa zona y nada más. Ahí está. Y para terminar y ya redondear la difuminada, nos vamos con el más claro. Y un cachito nomás también ahí. Y ya no hacemos más. Miren. A ver, ¿ven cómo va haciendo? Y ahora, si quiero darle un poquito más de luz con el blender, que es el purito alcohol, que yo sí le digo, voy a darle una pinceladita acá. Opuesto a la oscuridad. Y quiero ahorita que sí vean cómo se ve este súper gradiente de colores. Voy a hacer aquí unos puntitos con el blender por si se me manchó de verde y no me di cuenta. Eso es importante porque si luego usas otro color, por ejemplo amarillo, este verde que es más oscuro lo va a manchar. Y ahora sí pueden ver unas luces bien marcadas a los costados y unas sombras bien profundas, ¿ven? Entonces generamos con 4 colores, hemos usado acá 4 colores, ese gradiente color. Hemos usado 3 colores de verde y el blender para dar esta iluminación acá, más fuerte en la parte externa. En el osito nomás hemos usado 3 colores de degradado y no hemos usado el blender para dar luces. ¿Por qué? Porque el color que ya estamos usando es tan claro que por sí mismo genera esa luz blanca. En cambio, los verdes no son colores más oscuros, más profundos, que sí necesitamos pasarle un cachito de blender para generar este puntito de luz que se puede ver muy bien al inicio de las hojas o en un ladito de cada hoja, ¿ven? Entonces, dependiendo del tipo de color, si son oscuros, podemos apoyarnos del blender para generar una luz más fuerte. Y pues si tenemos colores claros, muy claros a oscuros, con el mismo color claro y en contraste con el oscuro, porque era un marrón muy profundo lo que usamos acá, nos va a permitir por sí mismo y por el color mismo generar la luz y luego las sombras. Voy a cortar la hojita para ya ir terminando. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Han usado Copic? ¿Les ha entrado el bichito por probar Copic? ¿Qué opinan? Cuéntenme, cuéntenme. Antes de que ya nos desconectemos. Cerrar aquí. Aquí por la posición que tengo que estar para la cámara me es un poco más difícil cortarlo, pero si lo tuviera la hoja de frente, pues sí, ahí sí sería más fácil. Vamos a hacer acá. Entonces, la mano de la tijera controla la apertura y el cierre de la tijera y la mano que agarra el sello controla cómo se va moviendo el sello para ir cortando la tijera. Mientras más delicado nuestro diseño, listo, más precisión necesitamos en nuestra tijera. Y así nos queda el oso y la, ¿cómo se llama? Y la hojita, y para que puedan ser usados luego en algún proyecto de Scrap. Yo lo usaría en una tarjeta, por ejemplo, de felicitación, de agradecimiento, o una tarjeta de amistad para los buenos amigos, quizás de cumpleaños con una frase bonita. Aquí va a depender mucho en lo que querramos usar. Ya vamos terminando, chicos, chicas. Cualquier cosa ya saben que yo ando por mis redes sociales. Todavía tienen unos minutitos para escribirme y enviarme su mensajito de que quieren el sello digital para poder usarlo y practicar, sea con Copic, sea con plumones normales, sea con, bueno, con acuarela si lo usan con los plumones de Sakura y su plotter de corte, o con colores en cera, ¿va? Entonces, y el sello es para el Día del Padre, pues ya que estamos aquí con toda la celebración que ya se nos viene encima. Y les adelanto que tengo un en vivo. Bueno, sí, un Twitch especial Día del Padre, y va a ser algo Ay, no, es de graduación, miento, un especial de graduación. Va a ser súper, súper bonito. De repente les hago un en vivo. Sí, vamos a hacer una tarjeta del Día del Padre cortada con plotter de corte el jueves. Ya saben que los jueves estamos conectados aquí a las 8 de la noche también y es jueves de Plotter. Entonces vamos a hacer una tarjeta del Día del Padre. Vamos a usar lo que es impresión corte y creo que voy a usar la ScanNCut porque ya he usado la Cricut en varios en vivos, pero no se olviden que si tú tienes Cricut o Silhouette, igual me puedes consultar por la técnica, en este caso de Print and Cut, sin ningún problema. Y lo vamos resolviendo si pues te pasó algo, no lo lograste hacer, lo vamos resolviendo en ese en vivo. Así que tú igual conéctate porque vamos a estar respondiendo para el Día del Padre, que creo que es el siguiente jueves. Vamos a hacer la tarjeta del Día del Padre. Sí, creo que es el siguiente jueves. Entonces déjenme, ahí yo reviso mi agenda, mi calendario, que ahí donde tengo todo ya programado, qué es lo que voy a hacer y así, ya tengo todo hasta fines de julio, no, junio, estamos en junio recién, para fines de junio. Entonces ahí les voy contando en mi Instagram, sobre todo, que ando más al pendiente. Bueno, ya vamos terminando, chicas, ya de aquí se apaga el en vivo y ya no se aceptan pedidos de sellos porque, pues, como les digo, es algo para que ustedes están aquí al pendiente y como agradeciéndoles por todo eso, ¿va? Entonces, yo de aquí reviso quiénes son las chicas que me han mandado mensaje, que ya vi que por aquí tengo 3. Yo les aviso, les respondo que mañana va a ser enviado el sellito. No se olviden. Bueno, si ya me enviaste y no me has dicho si PDF o como archivo de corte, no importa. Lo importante es que ya me enviaste el mensajito y yo lo voy a leer en un ratito, ¿va? Bueno, muchas gracias por estar aquí conectadas. Yo miro acá porque ya saben que aquí tengo sus comentarios. Y pues nos vemos en un en vivo el siguiente jueves a las 8 de la noche aquí en Twitch. Vamos a usar Plotters y tenemos los jueves. Ay, miento, a las 5 de la tarde es el jueves aquí. El jueves a las 8 de la noche es jueves de chismecito en Instagram y ahí nos conectamos para chismear literalmente cualquier cosa, dudas, consultas de lo que sea. Este jueves, ayer, porque el jueves no lo hicimos porque Fanny estaba conectada mostrando lo que había enviado Sisix, pero lo hicimos ayer y estuvimos hablando de un plotter que se llama la Silhouette Curio. Entonces, pues, si gustan, también haya quedado grabado y lo van a poder ver todavía. Y bueno, pues, y ya saben que todos los sábados, 8 de la noche, tenemos sábados de técnica de Scrap. Muchas gracias, chicas. Gracias, Esalfu. Gracias, Yanira. Gracias, Brenda. Gracias, Manelín. Gracias, G, por conectarse, gracias por enviarme mensajitos. Yo ya se les estoy enviando sus archivos de impresión para el sello del Día del Padre. Y ya saben que cualquier cosa que hagan, ustedes me etiquetan y yo feliz. Brenda, si no me equivoco, me mostró sus pompones que ya había hecho. No, no fueron pompones, fueron las borlas que hicimos el sábado pasado en la técnica de Scrap. Estaban preciosas porque había usado un hilo bellísimo. Literal, eran como las que compras caras, las que te venden así carísimas, así eran sus borlas hermosas. Entonces, me encanta que me muestren y además que, ya saben, por ahí siempre estoy para que tengan cualquier duda o consulta, me avisen y yo ando al pendiente en Instagram y en el tiempo que tengo y si no estoy conectada en clases o en un en vivo, yo les respondo, ¿va? Ay, descansen. No, gracias a ustedes por conectarse. Descansen mucho, disfruten el fin de semana y pues nos estamos viendo por redes. Y mañana les envío el archivo. Bye, cuídense.